Empezamos en la palabra de Dios, en los hechos. So we begin as we hear the word of God in the Acts of the Apostles. And we hear Peter, Saint Peter, giving testimony to the leaders of the Jews of the day, and therefore testimony to us. Escuchemos en la palabra de los hechos que San Pedro estaba hablando y anunciando Jesucristo. And in a very special way, Peter was giving a testimony about how Jesus and his name had cured the man who was crippled. San Pedro estaba anunciando que por el nombre de Jesucristo, la persona enferma estaba curado. Solamente por el nombre de él. Era un momento de fe, en realidad. And so for each of us, that's actually where we begin. We begin with Jesus and our relationship with him. Empezamos con nuestra relación con Jesucristo, en realidad. Y si estamos caminando en fe o no. And so in a very real way, are we walking in faith with Jesus himself? Are we walking in faith with Jesus who we celebrate right now as the infant of good health? Si estamos caminando con Jesucristo y tenemos una relación con él en una manera muy especial, y ya con esto podemos caminar también con el infante de la salud. So this is where we begin. And in a very real way, we hear in John's first letter that who we are. So John tells us that God so loved us that he bestowed on us the title of children of God. Escuchemos en la primera carta de San Juan que ya somos gente amado por Padre de Dios en una manera en que estamos llamados hijos de Dios, todos nosotros. Es una bendición muy especial. Y este momento sucedió en el sacramento de bautismo. Entonces, cada uno de nosotros que hemos recibido el agua de la resurrección, el agua de la Pascua, tenemos una relación con Dios. And so it is in our baptisms that we experience God's love in a special way and the title of being children of God. That is so special to us. And then we hear in John's Gospel that Jesus is the Good Shepherd. So this is actually Good Shepherd Sunday. Y escuchemos en el Evangelio que Jesucristo es el Buen Pastor. Y este domingo es el Domingo del Buen Pastor. Entonces, por eso estamos unidos aquí en esta iglesia, para celebrar el momento en que Cristo está el Buen Pastor de nuestras vidas. So Jesus is the Good Shepherd of our lives. That's actually what we celebrate. And in a very real way, he has laid down his life for each and every one of us on the cross. Jesucristo ha ofrecido su vida para cada uno de nosotros en la cruz, para decir a nosotros, qué grande es el amor de Dios. Qué grande es la vida de Dios. Qué grande que tenemos en nuestras vidas un Señor que está cuidando nuestras vidas. And so Jesus is telling us from the cross how much God loves us and how great God's love is for every single one of us. That's actually what we celebrate. Es el amor de Dios que celebramos para cada uno de nosotros.
Y la llamada en esta misa es que sigamos el buen pastor. Sigamos nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta manera, tenemos que tener orejas listos de oír la palabra de Dios en nuestras vidas. And so in a very real way, we come together before the Good Shepherd. And in order to know the Good Shepherd leading us, we have to hear him in our voice, in our lives. Entonces tenemos que ser gente de oración diariamente, en que ya estamos en relación con él. Hablamos con él y él está hablando con nosotros en la palabra de Dios, con nuestra familia y también aquí en la misa. And so God is speaking to us. The Good Shepherd is leading us. We need to know what his voice sounds like and to be able to follow him and to be able to be led by him. El buen pastor está guiándonos, pero está guiándonos al cielo. Por eso resucitó, para decir a todos nosotros que la muerte ya no tiene dominio sobre ninguno de nosotros. Gracias a Dios. And so we, in a very special way, also celebrate that Jesus didn't stay on the cross. He rose from the dead. And that he's offering to each of us that death has no more power over any one of us. Wow. Y en español, wow. Y en esta manera, escuchamos la palabra de Dios, que Cristo ofreció su vida para nosotros libremente, con sus ojos abiertos. Él sabía lo que iba a suceder, pero Cristo ofreció la vida para cada uno de nosotros, por nombre, en realidad, por nombre. So Jesus saw what was coming. He knew he was going to die on the cross. But he also trusted the Father, God the Father, that he would rise from the dead. And it is his offering of himself with his eyes open. And he knew it was coming. But he said, I love you. I love me. So much that he wanted to share his love in that way. Cristo Jesús está dando un ejemplo para nosotros que en esta vida hay problemas, hay dificultades, hay lágrimas, hay cosas que son muy difíciles, pero en realidad si tenemos Él en nuestras vidas, el buen pastor, tenemos todo lo que necesitamos. Cristo Jesús presente con nosotros cada día en oración, en la palabra de Dios y en la misa. Y Él está ofreciendo su cuerpo y su sangre a nosotros en la comunión. And so in a very real way, Jesus is offering to us the gift of life every day as we pray, as we read the Word of God, as we celebrate this Eucharist. And in a very special way, he gives us his body and blood to say with us, to say to us, I want to be one with you. Cuando recibimos comunión, cuando acongamos, Jesucristo está parte de nuestras vidas y parte de nuestros cuerpos. Él está diciendo a nosotros que yo quiero ser parte de su vida tan cerca que ya estamos unidos, unidos en fe, unidos en esperanza y unidos en amor. So Jesus wants to give us his body and blood to unite with us so personally that we are one with him in faith, we are one with him in hope, and we are one with him in love. In a very special way, as we celebrate the feast of the Good Shepherd and also this feast of the infant of good health, in a very special way, we open our hearts to the Good Shepherd and we offer ourselves to him
and let him enter us with his love. Let him heal us with his love. En una manera muy especial, abrimos nuestros corazones, el buen pastor, y también cuando celebramos hoy día el infante de la salud, abrimos nuestros corazones para su curación, que Él toca nuestras vidas en una manera muy especial, en la manera que necesitamos de cualquier cosa que está pasando. Cristo, presente con nosotros. Cristo, curando nuestras vidas. Cristo, guiándonos como buen pastor. So we offer this Mass in a very special way as we give our lives to Jesus and let him love us, let him heal us, let him free us of all the sinfulness that's in our lives. I am the good shepherd, Jesus said. A good shepherd lays down his life for his sheep. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Amén.